momento de ser revelado el portal a la vorágine no me llamó mucho la atención pero con el pasar de los días he estado descubriendo su verdadera calidad en este video les voy a contar cómo este portal puede ser una herramienta muy importante para los chamanes por dos puntos de maná hace un punto de daño a la mesa de tu rival e invoca un esbirro aleatorio de coste 1. Lo primero que podemos observar es que es estrictamente superior a la deflagración arcana, carta de mago que por el mismo coste hace el mismo daño a la mesa de tu rival pero sin invocar este esbirro de coste 1. Ahora esto no nos da un veredicto definitivo sobre el poder de esta carta, principalmente porque la Deflagración Arcana no es considerada una carta muy poderosa. Y su uso está principalmente relegado a una carta que podrías llegar a incluir cuando sientes que el meta está muy lleno de fierros con uno de vida. Sería básicamente una tech card contra deck de token. Pero ¿qué tanto mejor que la Deflagración Arcana es esta carta? Si lo miramos de la forma más simple posible, podríamos decir que estamos gastando un cristal de maná en invocar un esbirro de uno y un cristal de maná en hacer un punto de daño a la mesa del oponente. ¿Con qué lo podemos comparar entonces? ¿Qué carta por un cristal de maná logra hacerle un punto de daño a la mesa de tu oponente? El torbellino del guerrero es una carta que ha tenido bastante juego y por un cristal de maná... Esta inflige un punto de daño en todos los esbirros del campo de batalla. Ahora, si seguimos la línea de pensamiento que nuestro portal por un maná le está haciendo un punto de daño solamente a los esbirros del rival, podríamos pensar que estamos enfrente de una carta bastante potente. Obviamente la comparación no es tan simple como lo que acabamos de decir. Pero no debemos olvidar que por mucho que hacerle daño a tu propia mesa sea algo negativo, el guerrero tiene muchas cartas que pueden beneficiarse de esto. El torbellino puede ser un excelente activador para Gromach, el rabioso espumoso, los parroquianos, el acólito del dolor y muchas otras cartas. El daño ofensivo del torbellino también puede ser utilizado para ejecutar algún esbirro importante de tu rival. Finalmente, el solo costar un maná permite que el torbellino sea combinado muy fácilmente con cualquiera de las herramientas del guerrero. El portal, por mucho que esté ocupando el segundo punto de maná en invocar un esbirro, te obliga a gastar los dos cristales de maná, haciendo un poco más difícil la tarea de combinarlo con otras opciones. Pero si el guerrero encuentra tanta sinergia con el torbellino, ¿es posible que el chamán haga lo mismo con esta carta? Para tratar de indagar un poco más en este punto, me gustaría comparar nuestro portal con el malabarista de llamas. La comparación puede parecer poco intuitiva, pero ¿cuántas veces no hemos apostado por un 50-50 en turno 2 para tomar control completo sobre la mesa y dictar el tempo de la partida? Usando el portal en vez del malabarista podemos asegurarnos que nuestro punto de daño va a caer sobre una criatura del rival y no en la cara. Y si bien el cuerpo que va a quedar en nuestra mesa difícilmente sea tan sólido como el 2-3 del malabarista, el chamán tiene muy buenas herramientas para aprovechar los cuerpos más pequeños. Estamos hablando de cartas como el sargento abusivo y el tótem lengua de fuego, las cuales pueden convertir a un esbirro pequeño en una amenaza importante. Es entonces la versatilidad de esta carta la que posiblemente le entregue un espacio en los decks competitivos de chamán. Combinada con la moneda o tu propio drop de 1, esta carta puede ser una muy buena respuesta a lo que esté presentando tu rival en los primeros turnos. Más tarde puede ser un buen clear en área para los tokens 1-1. O también puedes hacer ese punto de daño necesario para eliminar alguna amenaza importante. Recordemos que el chamán no tiene la opción de golpear uno con el poder de héroe como lo haría un pícaro, un mago o un druida. Y cómo olvidar también la posible sinergia con el tótem cólera de aire. Pero, ¿en qué tipos de chamán ven ustedes esta carta? ¿Creen que va a haber juego? Y si es, es el caso, ¿será una copia o dos copias? Díganme en los comentarios acá abajo. Por el otro lado, las cartas que se benefician de silenciarse, generalmente si no las silencias, son derechamente malas.